El 26 de agosto de 1989, Antofagasta perdió la voz. Y en el silencio demudado, con la garganta cercenada por el duelo, despidió llorosa al hijo que más la amó. Su muerte era la última huella de admiración que dejaba en su camino. Se marchaba la pluma mágica del desierto y todos querían decirle adiós. Contaba con el estigma de todo poeta, su imagen visionaria, esa especie de don profético que vuelve a estos hombres adelantados a su época. Con esa misma antelación escribió sus predicciones para el día de mi muerte. Entonces el viento cambiará de cielo a las gaviotas y los navíos se llenarán de alas. Mi calle se enrollará súbitamente, desapareciendo de la historia. Mis ropas pasearán por los jardines y las banderas y los frutos se abrazarán. El desierto, la zona más inhóspita del planeta, la más reseca costra de la Tierra, se vuelve sabia del alma a los ojos de Sabela. Y de este paisaje pampino brutalmente estéril, rescata toda forma viviente. Así la piedra, la arena, la loma, el cactus y el pimiento pueblan su nutrida poesía. Junto a ello, el hombre, que es caliche y osamenta, que solo es recuerdo y grito mudo en los alzados brazos de la salitrera muerta y en los cadáveres siempre trágicos de la máquina. Animal metálico, testigo mudo de la grandeza que logró para su mejor esclavo, el pampino. ¿Descansáis? Muertos que devoró el desierto, a vosotros hablo. Quiero entrar a vuestra calle de dura soledad, de la que las palomas volverán convertidas en gotas de espanto y alumbra una luna de osamenta. Os veo como una siniestra mansión de blancos trío, pobres esqueletos sin más epitafio que los inventados por el viento. La obsesión del poeta por el desierto se proyecta en su novela más famosa, Norte Grande, cuyo título se agiganta para convertirse en el nuevo nombre de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, recibiendo el bautizo poético de la pluma de Sabela. Norte Grande es una novela que en este momento debemos revalorar. Hoy en día existe suficiente información, gracias a los aportes de González en particular, para que podamos entender el valor de esta novela del Norte Grande de Chile. Si nosotros pensamos en la novela del Norte Grande en el siglo XX, la novela de Sabela cubre prácticamente toda la historia que nos da una razón de ser hasta este momento. La novela de Andrés, si nosotros observamos, tiene un detalle de temporalidad que acompaña al título. Allí se fijan los límites cronológicos de esa novela, 1866 y 1935-36, no recuerdo el año exacto en este momento. ¿Qué significa eso? Eso significa que la primera parte de esta novela está dedicada a todo lo que es la pampa. Allí tenemos la pampa como un elemento de historia. Se está haciendo la pampa. Ese es el pasado que nos permite ser. La segunda parte de la novela, ya con esa base que deja Andrés de esa descripción total de la pampa y sus circunstancias, permite que en esta nueva segunda parte nosotros nos encontremos con personajes importantes que se van a encargar ahora en un plano de acciones personales de adentrarnos en toda la historia social del norte hasta, como finalmente concluye la novela, decir que la gente ha salido a las calles, ¿no es cierto?, se ha posesionado de las calles,
porque en ese instante el movimiento social y político del Norte Grande de Chile ya está maduro.